Saludos a Jason Rivera desde Connecticut. Estamos aquí celebrando, aunque ya pasó la Semana Internacional del Payaso, con el programa de Don Villa. Gracias por estar apoyándome hoy, después de una retirada leve. Saludo a Carlos Correa, de Juana Díaz. Estamos aquí disfrutando por ahora la música de Rafi Levi. Payaso, dice. Hoy el programa es dedicado a todos los payasos. Comenzamos oficialmente con el regreso del programa de Don Villa, dedicado a los payasos del mundo. Payaso, te estás mirando y esos dos ojos ya están llorando. Bayamón, gracias por el apoyo, mi gente, gracias. Conectado ahora, Dios los bendiga, gracias por el apoyo. Villalbín, no sé cómo él puede estar con esta nariz que me prestó él ahí, porque yo lo casi puedo respirar. Y gracias por la goja, por prestármelo, porque el programa de hoy, después de una retirada leve, por razones personales, pero estamos de regreso, gracias al apoyo de todos ustedes, estamos aquí, vamos a celebrar el programa de hoy, dedicado a los payasos del mundo. Ya que del 1 al 7 de agosto fue la Semana Internacional del Payaso. Y no pude celebrarlo la semana pasada ni la otra, pero estamos de regreso hoy. Gracias a ustedes, el apoyo de ustedes, que siguen apoyándome, que sigan apoyando el programa para que siga todos los sábados o los domingos, dependiendo cuando pueda. Así que yo voy a enviarle saludos a mi comadre Maribel López de Pensilvania. ¡Saludos, comay! ¡Yeah! Y saludo a mi ahijada que está por allá, y a mi ahijado también que están por allá. Así que estamos ahí celebrando. Estoy el payasito hoy. Gracias al payaso Villalbín por prestarme esto. Saludo a Lili de Jesús, que está por allá en Buffalo, New York. Así que saludos para todos por allá en Buffalo. Vamos a ver si se conectan algunos payasos de Puerto Rico y del mundo entero para apuntar aquí los saludos y de dónde vienen, de qué país y de qué pueblo. Así que acabamos de comenzar con el show de payaso Villalbín, de Don Villa, que hoy está dedicado a los payasos. Completamente el programa de hoy dedicado a los payasos, ya que la semana pasada, del 1 al 7 de agosto 2020, fue la Semana Internacional del Payaso. Así que les voy a traer un poco de historia, un poquito de detalle. Y todos los payasos, si usted quiere saludar a su payaso favorito, perdóname que me ahogué, es la emoción del regreso, espérate. Ahí estamos. Si tú quieres saludar a tu payaso favorito, escríbemelo por ahí y yo lo voy a apuntar aquí y lo voy a enviar el saludito. Así que envía por ahí su saludito a su payaso favorito de cualquier parte del mundo o de Puerto Rico. Así que Don Villa aquí dedicado de regreso en grande con el programa dedicado a los payasos. Así que todos los payasos que están por ahí, díganle que se conecten para que envíen su saludo, digan de qué pueblo, de qué país vienen. Así que
vamos a llenar esto de payasitos. Y si algún payasito se quiere conectar en vivo y mandar un saludito para que todo el mundo lo vea, también puede promocionarse también. Este programa está dedicado hoy a todos los payasos, a todos los payasos, hombre. El payaso Villalbino está aquí hoy, pero le envía saludo el payaso Villalbín con todo su corazón a todos los fanáticos, a todos los que apoyan al programa de Don Villa. Ese es mi sobrino, el payaso Villalbín, que le envía un fuerte abrazo. Así que saludos a todos, saludos a Yulimar Julio, que está por ahí conectada también. Saludos para ti. Vamos a esperar un momentito más para que se conecten dos o tres más, para seguir informándoles a todos ustedes unos detallitos de payaso, la historia del payaso un poquito, y a seguir saludando. Así que si tú quieres saludar a algún payaso en particular, háganlo. Saluda a tu payaso favorito, y por ahí me escriben por Messenger que si voy a transmitir hoy. ¡Estás atrás, papi! ¡Estás atrás! Jorge Mato está por ahí. Déjame escribirle que... Ahí está. Vamos a esperar que se conecte por ahí. Le acabo de escribir a mi amigo, el viejito que jugaba conmigo, Don Benito, el Don Paneco, que está por ahí también, que ya mismo se va a conectar, que tiene un video de un compañero de él que va a conectarse con ustedes aquí. Así que vamos a poner esto por acá para tener más fácil fregar aquí. Pues mira, ahí está el payaso Villalbín que le va a saludar. Mira, qué lindo, mira el payaso Villalbín. Mi sobrino, el payaso Villalbín. ¿Viste? Así que Jorge Mato, que está por ahí, que ya mismo se va a conectar. Tengo un videito por ahí que ya mismo voy a presentar con todos ustedes. Saludo a Gabriela O'Hare, que está conectada. Oye, el programa está dedicado a los payasos, por eso que me ven con la nariz, que yo no sé cómo Villalbín puede ponerse esa nariz, porque casi no puedo respirar. De aquí caigo un patato. Y la goja que me prestó, mira qué lindo. Cambié mi goja de hoy, porque hoy el programa está dedicado a todos los payasos, ¿ok? Así que si usted tiene algún payasito que quiere, saludo a Jorge Luis Mato, que acaba de conectarse, sí. Si tiene algún payaso favorito que quiera enviarle saludo en este programa dedicado a todos los payasos, escríbemelo por ahí y yo muy gustosamente le envío el saludo, lo pongo por aquí, le envío el saludito a su payaso favorito. En lo que la gente se conecta y me escriben por ahí, quiero mencionar por ahí, tengo un nuevo afiche del programa de Don Villa. Míralo aquí, mira qué lindo, mira. La jefe que se ve ahí, pero no sé si lo pueden ver. Dice Don Villa, boricua y pura cepa, con otra foto actualizada y las banderas de Puerto Rico y Villalba. Así que ese es mi nuevo afiche. Ya yo lo tengo en cuadrito, Así que ese es mi nuevo afiche. Míralo aquí. Lo tengo aquí también, tengo copias. Míralo qué lindo. ¡Uy! Así que si usted desea un afiche de eso, déjamelo saber, ¿verdad? Y se lo regalamos, claro. Saludo a Ginés Andújar, payaso Villalbín, Tocotoco y payaso Bembé. ¡Ahí está! Ahí enviaron saludos a los payasos Villalbín, a Tocotoco y al payaso Bembé. Saludo para ellos de parte de Ginés Andújar de Bayamón. Así que saludo para esos colegas payasos y saludo a Jorge Luis Mato, que acaba de saludarme. Hola, Don Villa. Así que saludo para ellos. También quiero mencionar por aquí, que el payaso Villalbín fue distinguido por unos payasos peruanos que residen en España, ¿verdad? Y le enviaron un certificado que lee así: Asociación Cultural de Payasos y Animadores de Perú en España. Los siglas son ACPAPE. Diploma de honor otorgado a payaso Villalbín, mejor vestuario, maquillaje y su gran participación, Madrid, 06 de agosto del 2020. Y míralo aquí, el lindo certificado que le enviaron al payaso Villalbín. Mira qué lindo. Por los colegas payasos peruanos que viven en Madrid. Así que gracias a ese grupo de payasos que viven allá. Y por tocarme a eso, y a otros colegas también les recibieron su certificado aquí.
Así, saludo a mi hijo que está por ahí, Jesús Emanuel Morales, saludo, Dios te bendiga. Estoy un poco fatigado, Pedro. Muy bien. Ahí estamos. Bueno, vamos a seguir mencionando por aquí. Saludo a Jesús Emanuel Morales, que vive ya en Utica, New York. Mi hijo que está por allá, saludos, bendiciones para ti. Eres papá nuevo, tiene una linda hija nueva. Así que Sofía, Isabel, así que Dios las bendiga. Mi nueva nietecita, qué linda, qué cosa más chula. Así que otro detallito que iba a decirle era, a seguir por aquí, que yo lo había mencionado en un programa anterior, a una amiga artesana mía que una vez me hizo una higuera con un dibujo de un payaso hace mucho, hace par de años atrás, y todavía la conservo. Míralo aquí, que lo iba a enseñar en el pasado programa. Mira, ella se llama Marilyn Salgado de Jayuya, artesana profesional de allá, amiga mía. Mira lo que me hizo hace par de años, un payasito en higuera con la bandera de Puerto Rico. Mira, está con eso porque se me jajó en la mudanza, tuve que pegarle pega porque yo no iba a botar esto. Mira, mi loco, Nacho, esto es una jeriquia para mí, esto es para el payaso Villalbín, se lo regalaron a él. Y mira qué lindo, de mi gran amiga artesana Marilyn Salgado de Jayuya, así que mil bendiciones para ella, ¿ok? Te quiero mucho, amiguita. Gracias por el apoyo de siempre. Y tengo otro saludo por ahí a los payasos, dice por aquí, del gran Tommy. No se preocupe, Tommy, la voy a saludar, claro que sí. Recuerden el programa de Tommy Jadial. Déjame esto aquí. El programa de Tommy Jadial lo tiene todas las mañanas de 7 a 9, creo que es. Buscan a Tommy, el Tommy, en Facebook. Y aprovecha, métete a su página y vea el programa Jadial, que está tremendo. No lo puedo ver porque es que están ocupados por las mañanas que no me abren, pero lo apoyo siempre. Tommy sabe que siempre tiene mi apoyo, como siempre, gran colega, amigo de pana de muchos años. Él quiere mandar saludos aquí al payaso Villalbín. Villalbín, te mandaron otro saludito al payaso Flacumbo, Guri, Minimi y Chabotín. Saludos para todos sus colegas de Puerto Rico. Sí, colegas del payaso Villalbín, que me prestó la nariz y la goja hoy. Porque hoy estamos celebrando la Semana Internacional del Payaso, que fue del 1 al 7 de agosto. Y aquí estamos saludando a todo el mundo. Si tú quieres enviarle un saludo especial a algún payaso favorito tuyo, escríbelo por ahí y lo saludamos, claro que sí. Saludo a Santo González, dice, hola colega, saludo. Eso es de parte de Villalbín, de Santo González. Felicidades para ti también. Así que vamos a seguir por aquí. Vamos a hablar un poquito de la historia del payaso, ¿verdad? Y algunas cositas que a lo mejor ustedes no conocen del payaso, y quiero que sepan. Si ustedes tienen amistades payasos de otros países, dile que se conecten ahora, díganle que se conecten, para que digan de qué país viene, o algún payaso de Puerto Rico que se conecte y mande su saludo, ¿verdad? Y los saludamos con mucho amor en el programa de Don Villa hoy. Así que yo quiero que los payasos latinoamericanos entre, se conecte y salude a Don Villa y al público entero. El gran Tommy, a él no se le quita lo de payaso. Dice, saludos al payaso mayor Donald Trump. Dios mío, yo no quiero entrar en política, pero eso estuvo gracioso. Muy bien, vamos a hablar un poquito de la historia del payaso. Mientras tanto, pueden seguir enviando sus saludos y decirle a los payasos que conocen de Puerto Rico o internacionales que se conecten, para que digan de dónde son y digan su nombre, ¿ok? Bueno, historia del payaso. Esto es por Andrés Felipe Galindo Fernández, ¿ok? Esto lo escribió el 1 de octubre de 2019. Dice, los payasos siempre han sido personajes muy llamativos por su colorido, sus chistes y su risa. Eso es verdad. Muchos lo quieren y se divierten con ellos, otros le temen y los evitan. Han aparecido en libros, en circos, en historietas, en calles y hasta en centros médicos. En los últimos años, además, el cine se ha encargado de retratarlos. Pennywise, el payaso It, de la película It, por ejemplo, o Sombrero Loco, de Alicia en el País de las Maravillas. Uno de los más famosos de la historia es el Guasón, el villano más importante contra el Batman se haya enfrentado, y quien tendrá su propio largometraje, se estrena el jueves 3 de octubre. Pero, ¿sabe cómo nacieron los payasos y en qué momento de la historia aparecieron? Aquí le contamos. El portal clownplanet.com asegura que los payasos
aparecieron. Ajá, voy por aquí, espérate. Ajá. Aparecieron aquí por primera vez en Egipto. En Egipto en el año 2500 AC. Fue en la quinta dinastía de Darkeri, así, en la que un payaso enano hacía las veces de bufón de la corte. En algunos jeroglíficos egipcios se evidencia la función del bufón que hacía reír a su faraón, asevera ABC News. Y tengo por aquí, saludo, don Paquito le manda muchos saludos a todos los payasos del mundo. Sí, a don Paquito ya mismo le enviamos, ponemos el video que lo tengo por ahí. Así que saludo para Kelvin Rivera, Joe Williamson. Nice to have you connected in my program. Don Villa, Boricua de Pura Cepa, over there in Buffalo, New York. Thank you very much for watching. Ok, dice, unos años más tarde, esta figura también apareció en civilizaciones como la China. Incluso hay documentos que indican que cuando los españoles conquistaron el Imperio Azteca, los payasos hacían parte de la corte de Montezuma. Ok, así que viene de China y de Egipcio, los primeros payasos. Vamos a ver por aquí. Hay algo importante que quiero decirle por aquí. Después fue en Europa que se creó el primer circo en el 1768 con Philip Astley, que fue el primer circo de la historia. En las funciones, uno de los actos era de un payaso que se mostraba torpe al montarse en un caballo. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos todos. Saludo al compadre Gilo que está conectado. La gran pregunta, ¿por qué los payasos tienen la nariz roja? ¿Por qué? Clown Planet explica que esta característica tan peculiar se debe al austriaco Tom Belling y a su impuntualidad. El jefe de Belling se molestaba tanto por su tardanza que no lo dejaba hacer su función. En los camerinos, con un tono burlesco, el artista empezó a imitar a su director. Y cuando fue descubierto, salió corriendo hacia el escenario, huyendo. Al llegar ahí, Belling se tropezó y terminó destruyendo la escenografía que estaba montada. El público estalló de la risa y el director decidió darle un número exclusivo. O sea que Tom Belling empezó este revolú de los payasos torpes. Que él era un artista y siempre salía tarde. Y en uno empezó a imitar al director, al jefe, ¿verdad? Como muchos de los empleados hacen, mira jefe, estoy imitando al jefe. Tú ponte a hacer esto, tú ponte a hacer lo otro. Y después que lo cogieron, enganchó a coger y se cayó, salió de las cortinas del circo y reventó la escenografía y el público le encantó. Se murió la risa. Al llegar allí, dice, para verse diferente al gesto, este payaso empezó a utilizar una nariz roja que quedó inmortalizada en la tradición del personaje. ¿Viste? Ahí fue donde ahí es porque los payasos usan en la nariz roja por este Tom Belling, por salir de la escenografía y tropezar con eso, y decidió, para ser diferente a los demás artistas que había donde él trabajaba, se puso una nariz roja y ahí quedó inmortalizado, los payasos con nariz roja. ¿Ok? Ok. Ajá. Dice, ok, muy bien. Ya está bueno un poco la historia. Hay tanta información de payaso que yo puedo seguir por ahí para abajo, pero quiero seguir aquí con los saludos de todos ustedes. Vamos por aquí, saludo al compadre Sonia Malavé, Dios te bendiga Villalbín, felicidades en el mente del payaso. Gracias, mil bendiciones, oremos por Sonia Malavé, que está pues enfermita de salud allá en Texas. Mil bendiciones, que Dios te dé mucha salud y que te recuperes pronto. Te queremos de vuelta en Puerto Rico, ¿ok? Porque hay mucho trabajo que hacer en Puerto Rico, especialmente para los niños y para los jóvenes. Y también los adultos y los ancianitos, así como yo. Así que hay mucho trabajo. Tenemos que regresar a Puerto Rico algún día, si Dios lo permite. Así que este programa está dedicado a todos los payasos internacionales. Envíen su saludo favorito a su payaso favorito. Si conocen algún payaso internacional, dígale que se conecte, que salude y diga su nombre y de qué país viene, y vamos a hacer este programa internacional. Gracias a todos los que están conectados con el programa de Don Villa y por el apoyo. Aquí tengo, Don Villa, ¿te parece a tu sobrino Villalbín? Sí, vean que sí. Se parece mucho a mí porque me prestó la nariz y la goja, porque como el programa es dedicado completamente a los payasos, pues entonces, me lo prestó para el programa de hoy. Yo no sé cómo él respira con esto, porque yo estoy casi asfixiado. Yo tengo la nariz goteando y no.
Pero ahí vamos, estamos contentos porque regresamos en grande con todo el apoyo de toda esa gente que se está conectando. Saludos a Gilo Montes, Sonia Malabé, Jorge Luis Martín, dice, Doña Paulina, felicidades a todos los payasos. El colega Santo González. Saludos a Guri, Risita, a Yola, Tatín, Coquito, Remy, Chili Rabito, Globín y todos mis compañeros. Saludos para todos esos payasos de Puerto Rico. Díganle que se conecten para que saluden ellos mismos. Y si quieren salir, en vivo, le ponemos invite. Y los invito a que salgan en cámara también. Así que, en especial, Jorge Luis Mato, saludo en especial al payaso Ángel Villalbín. Así que saludo para mi sobrinito, el payaso Villalbín. Saludo para Giancarlo Ortiz, de parte del payaso Yandy. Yandy, saludos, colega, de parte de Villalbín. Díganos de qué pueblo viene, Yandy. El payaso Yandy está conectado junto a un montón de gente aquí bien chévere. Yandy, dígame de dónde, de qué pueblo tú vienes o de qué país, para que la gente sepa. Y tenemos aquí Giancarlo Ortiz, el payaso Yandy. Así que vamos a esperar que me escriba por ahí. Saludo para Omaira Pérez de Villalba. ¡Villalba! Ay, estoy emocionado del regreso. Me hacía falta. Y en Giancarlo, el payaso Yandy, me acaba de comentar de Cuamo. Saludo a mi gente linda de Cuamo, que los quiero mucho. Tengo muchas amistades y colegas allá en Cuamo. Así que gracias, Yandy, por comunicarte y conectarte aquí en el programa hoy, especialmente dedicado a todos los payasos de corazón en su semana, la Semana del Payaso, que fue este mes, del 1 al 7 de agosto. Así que gracias a todos ustedes. Bueno, tengo un videito por aquí que voy a presentar de un amiguito mío. Todavía tengo aquí a un argentino que quiere saludar a todos los payasos de aquí. Déjame parar esta música aquí. Déjame poner esto aquí. Buenas tardes, me habla el Ángel Che. Un saludito hoy en ese programa de los míos. Yo voy a charlar. Me habla el Ángel Che desde Argentina. Un saludo a todos los payasos en su día. Aquí le habla el Ángel Che desde Argentina. Y un saludo a usted, don Villa, por el primer programa que yo he visto, porque yo no he podido verlo. Hoy lo voy a ver. Yo quiero que usted envíe este mensaje a toditos los payasos, amigos míos, de Argentina, de Mayagüez, de Puerto Rico, de todos los países, o el pueblo donde sea. Yo quiero que este el argentino Che. Para mí es un placer, don Villa, estar con usted, pero como estoy aquí en Argentina, no puedo ir para allá. Yo quiero que usted le dé un saludito a todos, y especialmente a los hermanos Matos, ¿entiendes? A los hermanos machos aquí de Argentina. Un saludito. Yo quiero que usted le envíe, le enseñe este videito que yo le acabo de hacer. Y ahí lo tenían, el argentino Che, amigo de Jorge Luis Martín de nosotros. Saludos para los hermanos Matos, William y Roberto Matos y Jorge Matos. Saludos para ellos, amistades mías. Sí, Yandy, sí, claro que me acuerdo cuando íbamos a visitar. Cuando el payaso Villalbín iba con ustedes a ver los nenes allá en la escuela, cuando comenzaba la clase, que iban con Guri, iban con dos o tres más, iban un corillo bien chévere. Sí, Omaira Morales Pérez, dice Morales. Ahí vamos, yo dije el apellido mal. Ay, Dios mío, que estoy, es que estoy emocionado de regreso que tengo aquí. Así que, saludo para Olmiraida Rodríguez. Felicidades a ti y a todos los payasos que nos alegran la vida en estos tiempos tan difíciles. Gracias a ti por el apoyo, por conectarte al programa de Don Villa. Y es un placer para mi sobrino y para mí poder llevarle alegría a la gente, sea virtual, sea en persona. Pero estamos en tiempos difíciles y hace falta programas como este para alegrarle el día, ¿verdad? Especialmente los sábados, que a veces es abugido, no tenemos dónde salir. Soy el nene travieso, bendición abuelo, felicidades a todos los payasos. Dios te bendiga, el nene travieso. Dios te bendiga y que sigamos sigamos disfrutando de este programa. Si hay algún payaso favorito que usted quiere saludar, envíame el saludo, yo se lo envío por aquí.
invita a los payasos internacionales que se conecten para que envíen su saludo. Ya se conectó el payaso Yandy, gracias por conectarte. Envió su saludo al payaso Yandy de Cuamo, de Puerto Rico. Así que bendiciones para ti y siga tú y Villalbín. Y a lo mejor yo cuando regrese a llevar mucha alegría por ahí para abajo, ya algún día, tal vez el año que viene, con el favor de Dios, en persona a los niños. Pero seguimos por aquí. Tengo información aquí de los primeros circos en Puerto Rico en los años 1920. Están los circos Hermanos Marcos, el circo Tres Banderas, el circo Tosú, el circo Hermanos Monje. Ahora hay 20.000 circos por ahí para abajo. Pero por la pandemia, tristemente por la pandemia, han cerrado los circos y hay muchos que se han quedado sin trabajo. Así que es bien triste a los payasos que trabajan en los circos, a los artistas que trabajan en los circos, a los empleados que trabajan en los circos, que ahora están sin empleo. ¿Sabes? No es fácil. Espérate que se me turulipió esto aquí. Se me cayó algo aquí. Una información que le iba a dar. Ajá. Pues sí, el programa de hoy está dedicado a los payasos a través del mundo. Yo quiero que los payasos internacionales, si usted conoce a alguno, dígale que se conecte, que envíen su saludo personal, ¿verdad? Para que puedan saludar en persona aquí en el programa de Don Villa, boricua de pura cepa. Estamos vestidos así porque estamos celebrando, dedicando el programa de hoy, la Semana Internacional del Payaso, como dije anteriormente, para los que se están conectando. Del 1 al 7 de agosto. Tengo aquí una información. Payasos famosos en Puerto Rico en los años 20 al 50. Vamos, a lo mejor no sé si, a lo mejor ustedes no conocían a ninguno, ¿verdad? Pero vamos a conocer esos payasos que habían para aquella época, de los años 1920 y 1950. Estaba Aurelio Sepúlveda, Corino de Mayagüez. Él ya falleció. Está el payaso Cepillo del barrio Coto Laurel, de Ponce, también falleció. Payaso Melaito de Barceloneta, fallecido. Esto es para los años 1920-1950, ¿ok? Que estaban de payaso para aquella época. Mario Feliciano, alias payaso Cara Sucia, de Cataño, está retirado. El payaso Sarampión de Mayagüez, ausente. El payaso Farolito de Juana Díaz, ausente. El payaso Tabardillo Barceloneta, ausente. La payasa Chispita de Bayamón, ausente. El payaso Chiquindolo, ausente. El personaje del negrito Bufón, Irán Marcos de Mayagüez, retirado. Y el Mario Monge, el payaso Pancho Bala de los circos Hermanos Monge. Esos eran algunos de los payasos famosos que había, ¿verdad? En Puerto Rico para aquella época de los años 20 y 50. También existe varias organizaciones de payasos. Hay grupos de payasos en Puerto Rico, no sé si todavía quedan. Yo me imagino que sí, porque yo me acuerdo de Villalbín. El payaso Villalbín estaba en varios grupos también. Y entonces está la Clowns of America International, está la World Clown Association de Payasos Mundial. En Carter Coyachi, ay, mira, Angélica, saludo para Flaca, que está conectada desde Lawrence, Massachusetts. Te encanta el collacito, porque yo soy boricua de pura cepa. Mira qué lindo, un coquí de boricua. Y tengo por aquí un anuncio bien chévere. Soy Paulina, los espero este domingo en Facebook Live, el programa de Paulina y la nena traviesa, Vanesita, a las 7, de 7 a 8, no se lo pierdan. Eso es mañana en el Facebook de Jorge Luis Mato, donde tiene también su live, un espectáculo de comedia bien chévere. Así que conéctense de 7 a 8, domingo, mañana domingo, de 7 a 8. Así que no se lo pierdan, con la nena traviesa, Vanesita. Así que saludo para Jorge Luis y su esposa Vanessa. Me encanta que sigan haciendo cositas así, porque el público le hace falta reír un ratito. Y Flaca, si quieres que te la vendo, es mentira, no le vendo nada. Yo lo que te puedo enviar es un afiche del payaso Villalbín, el afiche nuevo, que lo tengo por aquí. Mira el afiche nuevo de Villalbín. Don Villa, boricua de pura cepa, mi nuevo afiche. Mira,
Ah, es el caché de cacherío. Y el cachete de los Villa, que cuando regrese a Puerto Rico va a comerse una clase cena de parte de Jorge Luis Mato y su esposa Vanessa. ¡Ave María! Porque ellos son unos cocineros, tienen creo que un restaurante allá donde viven. Así que, entonces por aquí tengo también, sigan saludando, envían las promos y todo. Payaso Yandy dice, el lunes a las 6 por Facebook Live, el payaso Yandy le da la bienvenida al nuevo año escolar virtual. ¡Hecho, El nuevo año escolar. Pregunta seria que hago. ¿Los niños deben regresar a la escuela o no? ¿O seguir cogiendo las clases como estaban haciendo antes por computadora? Díganme ustedes, aunque este es pa dedicado a los payasos, ¿verdad? Pero ahí salió eso. Así que vean por Facebook Live, amiguitos, y toda la gente, lleven a sus niños a ver el lunes a las 6 por Facebook Live. El payaso Yandy te da la bienvenida al nuevo año escolar virtual. Pregunta Yandy. ¿Va a ser en tu página de Giancarlo Ortiz o tienes una página aparte de Payaso Yandy donde vas a hacer el Facebook Live? Para que la gente sepa dónde buscar en Facebook, ¿verdad? Sí, hay que saber. Porque no, los payasos tienen su página de payaso y también tienen su página personal, ¿verdad? Pero a veces tienen todo en una sola página y si van live, pues la gente quiere saber dónde conectarse. Envíame uno a mi colega. Ah, tú quieres un afiche, ¿eh? Tú quieres un afiche de esto, ¿eh? Coleguita Santo González. Se acaba. Yo te voy a enviar un afiche, el marco lo pones tú, ¿sabes? Porque no hay para tanto. Yo te envío el afiche por un sobrecito amarillo de eso, para que te llegue allá. Y tú allá le compras un marquito. Porque hay que cortarlo y qué sé yo, cuadrarlo en el cuadro de 8x10 y lo pones ahí. Y después me tiras una foto tú con el cuadro y yo lo presento en el próximo programa, ¿está bien? Así que por Messenger me envía tu dirección para enviarte un afiche oficial del programa de Don Villa. En ambas, Payaso Yandy y en Giancarlo Ortiz, Payaso Yandy. Ok, así que ya lo saben, mi gente, el lunes a las 6 de la tarde, Facebook Live por el payaso Yandy, dando la bienvenida al año nuevo escolar virtual. Así que en ambas páginas de Payaso Yandy y Giancarlo Ortiz en Facebook se pueden conectarse ahí el lunes para que vean esta grandiosa bienvenida que va a dar mi colega de Payaso Villalbín, gran payaso, Payaso Yandy. 6 de la tarde el lunes, virtualmente dando la bienvenida al nuevo año escolar. Y entonces Santo González dice, no, mejor por internet desde Villalba. Ok. Alright. Bueno, así que el programa de hoy, como dije, es dedicado a todos los payasos. Así que si usted tiene un payaso favorito, saludo a mi yerna, Linda Lee is watching. Hi, Linda Lee. Congrats on your new baby. ¿Verdad? That's my granddaughter. So hi Linda Lee, hi, thank you for being connecting yourself on my program Don Villa. Ella es de Utica, New York, así que saludo para ella. Nice meeting, thank you for watching my show. Congrats on your new baby. Okay, dale Santo González. Bueno, si quieren enviarle saludos a algún payaso, háganlo, invítalo para que salga live aquí, ¿verdad? En el programa, así que saludo. El programa de hoy, como dije, es dedicado a todos los payasos. Vamos a escuchar esta canción de Gaby Fofo y Minico. ¡Yay! ¡Había un circo! Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Pasen a ver el circo. Otro país, otra ciudad. Pasen a ver el circo, el magistral
al payaso colorín de Villalba. Así que saludo a toda mi gente de Villalba. Tranquilo en las elecciones, por favor. Saludo al honorable alcalde Luis Hernández. ¿Ok? Así que saludito especial al alcalde de mi pueblo, Villalba. Mil bendiciones y que todo salga bien en las elecciones. Abuelo, ¿qué te pasó en la nariz? Te picó una avispa. Soy el nene travieso. No, nene. Me llega a picar una avispa en la nariz. No estuviera aquí, estuviera en el hospital. Esta nariz me la prestó el payaso Villalbín y la Goja, porque el programa de hoy está dedicado a todos los payasos del mundo, donde invito a todos los payasos del mundo. Si usted conoce a alguno, escríbale para que se conecten al programa live. Compartan el live para que los demás puedan verlo también. Saludo al payaso colorín de Villalba, como ya he dicho. Así que en Villalba, payaso Villalbín me cuenta que en Villalba él tenía un grupo antes de como de 10 payasos, 10 colegas. Todos los payasos eran de Villalba. Se llamaban los payasos avancinos de Villalba y hacían actividades bien chéveres, especialmente para la Semana del Payaso. Y a Javi, sí. A Luis Javi Hernández. Así, ¿verdad? Es que yo a mí se me olvida, yo pierdo la memoria. Así que saludo para Javi Hernández, alcalde de Villalba. Saludo especial. Pronto nos estaremos comunicando vía live por aquí. Sí, y tenemos que comunicarnos por aquí. Ok. Bueno, como está diciendo, el programa está dedicado a los payasos. Y allá pues Villalbín tenía un grupo de payasos llamado Los Payasos Avancinos de Villalba. Eran 10 payasos, estaban los gemelos que ahora estaban viviendo en Cuamo, estaba Nubecita, habían dos más que eran hermanos, había Nubecita que en paz descanse. Y había otros payasos más, sí, uno vagabundo, alto, el que dibujaba, no me acuerdo el nombre, porque eso fue hace años. Pero ahí estamos. Así que saludo para Jorge, Ginette. Y como dije, para el próximo programa. Mira, llegó Vanessa. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga. Vanessa Pieve. Dios te bendiga. Me dice, abuelo, bendición. Luis Javier Javi Hernández. Gracias, Santo González. Gracias. Ese es el nombre de nuestro alcalde de Villalba, Luis Javier Javi Hernández. Mil bendiciones para el alcalde. Llévenle, háganle llegar este live para yo saludarlo personalmente. Luis Javi Hernández, alcalde, honorable alcalde de Villalba. Saludo de parte de Don Villa, polifacético viejito de Villalba, y de parte del payaso Villalbín de Villalba, que me prestó la nariz y la Goja hoy, porque estamos celebrando completamente el programa a celebrar la Semana Internacional del Payaso. La otra vez no pude celebrarlo, pero aquí con mi regreso, gracias por el apoyo a todos los que se han conectado. Gracias al payaso Yandy, que estaba conectado de Cuamo, que tiene su programa virtual el lunes a las 6 para dando la bienvenida a la escuela. Y también el domingo tenemos de mi colega Jorge Matos, comediante y productor de los hermanos Matos, William y Roberto, el Facebook Live también de 7 a 8 el domingo, de comedia bien chévere para adultos, y con la nena traviesa Vanesita y Paulina, creo que es esto, ¿ok? Así que, Santo González, vamos a hacer uno. ¿Qué vamos a hacer? Déjame, yo se lo hago llegar. Ah, gracias, Santo, gracias por hacerme el favor. Tú se lo haces llegar para que él vea que yo me acuerdo de él, porque él me ayudaba mucho a mi sobrino, el payaso Villalbín, allá en Villalba. Ayudaba mucho en las actividades que Villalbín hacía allá, festivales, talent show, actividades para los niños, para los jóvenes, para los envejecientes, especialmente para festivales, que me ayudaba mucho con la tarima y el sonido y eso. Y tuve varios festivales allá que yo y el payaso Villalbín hizo allá, y el alcalde estuvo apoyándolo 100% ahí, eso vale. Espero que cuando regresemos a Puerto Rico podemos seguir trabajando juntos y hacer muchas cosas más, especialmente para los niños y para los jóvenes, también para los adultos. Y el programa de Don Villa, quién sabe si lo hacemos live allá en persona, en tarima, esa es buena. ¿Cuánto le gustaría que Don Villa estuviera en persona hablándole a la gente
y vacilando y haciendo mis locuras, mis bailes de TikTok, ahí con el público presente. ¿Tú te imaginas eso? Sí, porque Don Villa solamente ha salido virtualmente aquí por la pandemia. Estamos aquí de cuidarse. Pero a lo mejor en Puerto Rico podemos salir live, hacer un programa de Don Villa, ¿verdad? Así que díganme su opinión. Mientras tanto, seguimos aquí celebrando la Semana del Payaso en el programa de Don Villa. Gracias por todos ustedes que estaban conectados por conectarse aquí. Les digo que para el próximo programa, que yo les estaré avisando, podría ser sábado a la misma hora, a la 1 de la tarde, voy a hacer otra entrevista. Si se acuerdan, en el programa pasado yo hice una entrevista a un cantautor de Juanavía, Gilo Montes, mi compadre, y fue un éxito la entrevista. Fue muy interesante conocer a ese artista de Juanavía, ¿verdad? Y lo que hace, y por lo que ha pasado, y cuántos años lleva de carrera, y pues, dónde lo pueden conseguir para contrataciones. Así que para la semana que viene, voy a tratar de ver a quién voy a entrevistar. Porque tengo una lista de varios que quieren que yo lo entreviste, ¿verdad? Tengo diferentes artistas de diferentes géneros que quieren que yo le entreviste aquí en el programa de Don Villa. Así que voy a chequear la lista a ver quién es el próximo que voy a entrevistar, y así sucesivamente cada programa voy a hacer una entrevista diferente a diferentes personas para que ustedes lo conozcan. A mí, en Los Chojitos, sí, Payaso Villalbín hacía unos festivales en Los Chorritos, grandísimo, espectacular, con artistas, grupos de música, artesanos, inflables, popcorn, algo. Yo me acuerdo, sí, total éxito, sí, festival familiar del Payaso Villalbín en Los Chorritos, en Villalba. Y también hizo Villalba Gachales, que es un talent show, fue en el Centro de Bellas Artes de Villalba también, excelente también. Así que vamos a ver si algún día, si Villalbín regresa y regresamos los dos allá a Puerto Rico, volvemos a hacer esas actividades que tanto le agradaba al pueblo y los pueblos limítrofes que nos visitaban esas actividades también. Así que gracias por el apoyo a todos los villalbeños, se les quiere de corazón, y a los pueblos limítrofes, todo Puerto Rico, gracias por el apoyo que le han dado al Payaso Villalbín, y yo espero que reciba el mismo apoyo para Don Villa allá cuando regrese a Puerto Rico. Saludos para Orlando Caraballo. Saludos, estamos celebrando, Orlando, la Semana Internacional del Payaso, que pasó del 1 al 7 de agosto, y por eso que tengo la nariz de Villalbín y la goja, porque estamos celebrando en el programa de Don Villa completamente dedicado a los payasos. Hemos saludado a varios payasos, que si usted tiene algún payaso favorito que quiera enviar saludos, háganlo y se lo hacemos llegar. Así que saludos a todos los payasos peruanos, internacionales, de España, Colombia, México, que yo conozco un montón. Así que saludos para todos ellos en su... así que, Santo, acuérdenme, envíame tu dirección y yo te envío mi afiche nuevo de Don Villa. Dice el Santo que tiene la foto de la actividad de Los Chojitos. Yo tengo un álbum. Villalbín tiene un álbum en la computadora y en Facebook. Lo pueden ver. Las fotos del Payaso Villalbín. Pueden ir a su página Payaso Villalbín en Facebook. Y ahí vas a ver el álbum del primer festival familiar del Payaso Villalbín. Y el segundo festival del Payaso Villalbín. O sea que tuvo 2 años corridos haciendo ese festival. Grandísimo, con grupos de música, grupos de baile, cantantes, de todo. Bueno, eso fue una fiesta patronal, pero sin machina. Pero, ¿verdad? Poco a poco, ¿verdad? Lo importante era llevarle alegría a la gente de Villalba, de los pueblos límites, especialmente a los niños. Así que, gracias. Gracias, Santo, por ese apoyo de siempre. Ya, y aquí tengo, mira, la nariz nueva de Villalbín, míralo aquí. Uy, acabadito de llegar, mira qué lindo, mira. Yo me imagino cómo se va a ver. Mira. La nueva nariz de Villalbín. Mira, coloradita, nuevecita, mira qué lindo. Acabadito de llegar, la nariz de payaso. Ah, ¿viste? Qué linda. Porque esta nariz que me prestó, él lleva más de 15 años con esta nariz. Así que por eso que está así todo opaco, todo jaspadito, todo. Imagínate tantos años, imagínate. Pero ahora él tiene su nariz nueva. Míralo aquí, coloradito, redondito y chévere. Nuevecito.
en su cajita. Mira, Villalbín tiene su nariz nueva. Y también, como les dije, gracias a mi amiga. Mira quién llegó por ahí. Esperancita, la payasita. Saludo para ella. Bendiciones para ti. Dígame, Esperancita, ¿de qué pueblo tú vienes? Tengo otra payasita que se ha conectado, que ha enviado su saludo. Esperancita, la payasita, saludo. ¿De qué pueblo tú eres? Escríbeme. Y si desea estar live unos momentitos y saludar en persona a mi público, me deja saber. Yo te invito para que salude por unos minutos, unos segunditos ahí. Y para que la gente, digo, si es que, aunque no te dé payasa, olvídate. Pero por lo menos en persona te ve y dice, ah, yo soy la manager de Esperancita, la payasita. Porque yo soy el manager de Payaso Villalbín. Y ella no está aquí, pero yo lo directo. Fajardo, pero vivo en Florida. ¡Ah! Aplauso para la payasita, Esperancita, la payasita. De Fajardo, Puerto Rico, pero vive ahora en Florida. Es como yo. Yo soy de Villalba, Puerto Rico. Villalbín es de Villalba, Puerto Rico, pero vivimos ahora en New Jersey, Estados Unidos. Sí, fíjate. Invítame. Ok, déjame buscarte por aquí. Ahí voy a invitar, señor. Hola, saludito. Ay, yo no te escucho, no sé por qué. ¿No te oigo? Pero te estoy leyendo los labios. Mira, ok. Yo no te oigo, pero ¿tú me oyes? Sí, ok. Simplemente saluditos a todos. Bendiciones, un beso bien grandote. Ay, mira, dice, continúa fallando. Ay, mi madre, yo creo que me va a botar de este live. Ok, bendiciones, Dios me los bendiga a todos. Besitos grandemente y un abrazo desde la distancia. Como no se los puedo dar a ustedes, me los doy yo misma. ¡Wii! ¡Bye!